El ambiente previo en la Balastera con muchos aficionados de la Ponferradina nos recordó un poquito al día de Zamora, ¿no? Sí, muy parecido. Además, nos colocan en ambos casos en ese fondo sur de los dos estadios. Y yo calculo que en cuanto al número de espectadores, incluso, sí, más o menos por la imagen. En Zamora habíamos dicho que 800, yo ayer puse que sobre 700, más o menos una cosa parecida. Sí, porque algunos siempre falta, ten en cuenta que hay gente, quiero decir, falta de ahí, del fondo. Sí, hay gente repartida por otros sectores. Y este momento, Javi, que siempre te excita especialmente a ti, ¿no? A cualquiera, yo creo que a cualquiera, porque es una forma de demostrar que se disfruta con el fútbol por encima de todo. Es verdad, es verdad. Y yo creo que lo disfruta incluso la afición rival, porque nunca has visto una reacción mala ante ese gesto, si acaso es sorpresa, pero nada de... La Deportiva jugó con 4-2-3-1, finalmente De Paula no estuvo en la convocatoria por una contractura en la jornada del sábado en el entrenamiento. Es una sobrecarga, Paco, creo recordar que dijo una sobrecarga Carlos Fernández Sarmiento. ¿En el aductor? Sí, en el muslo, en el muslo. Cabrero estuvo en la portería, Teo Bornes, Nacho Fernández y Marc Ortega en defensa. Dani Borreguer y Elías en el doble pivote en el centro del campo, con Fran Mantecón en la media punta y Fuentes en la izquierda, y en punta de ataque Rubén Vega. Se quedó Marco García fuera del once inicial. Algo que realmente yo creo que estaba clamando casi todo el mundo, ¿no? Y una buena parte de la afición, porque yo creo que esta fue la jugada más peligrosa, sí, del Palencia en todo el partido. En este minuto se sufrieron, ¿no, Javi? Sí, no, ahí se juntaron dos o tres, ahora vemos otra también bastante, bastante aquí clara. Aquí hubo una que creo que se ha cagado en la línea, no sé si fue Marco Ortega. Sí, o quizá el propio Cabrero. O Nacho. En cualquier caso, prácticamente ahí se acaban las presencias del Palencia con peligro en el área de Ponferrada. ¿Visteis un poco a la Deportiva en los primeros minutos un poco nerviosa atrás, quizá? No, yo no diría nerviosa, Paco. Lo que pasa es que el Palencia piensa que está como está, ya lo sabemos cómo está, que viene de ganar en Valladolid el otro día y que tiene que por todos los medios tratar de ganar hoy, ganar ayer. Ahí vemos un teatro lamentable. Bueno, esto es un poco lamentable, efectivamente. Menos mal que el árbitro lo vio bien. Sí, yo creo que el árbitro y el línea sobre todo, ¿no? Era Sánchez Lasso de Extremadura. Yo en los primeros minutos vi a Bornes quizá un poco fallón, aunque luego la verdad es que se recompuso y hizo un buen encuentro. Siento, no, pero yo creo, yo más consecuencia, Paco, ya te digo, de esta salida, no sé, tampoco voy a decir suicida, porque ya todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que están viendo los espectadores es todo lo que hizo el Palencia, o sea, ya no van a hacer más ofensivamente. Entonces, bueno, al principio, claro, Bornes sufrió un poquito, y el resto, y Nacho y demás, pero vamos, yo no diría que había... O sea, fue la mejor ocasión de la Deportiva en la primera parte, un centro de Teo, el remate de Mantecón en el punto de penalti, gran parada de Juanes. A esas alturas ya se veía que la Ponferradina empezaba... Iba despertando, ¿no? Sí, empezaba a demostrar que tenía potencial para llevarse el partido. No hemos visto. Ya el Palencia lo veíamos siendo consciente de lo que se le podía venir encima y... Sí. Cuando un equipo está así es por algo, Javi, ¿no? Puedes ir allí esperando que borden el fútbol, no es normal. Es decir, el Palencia está como está y es... Fíjate luego además cómo se empleaban... Con excesiva dureza, ¿no? Muchas tarjetas en el partido, sí, también claro. Muchas faltas. Cuenca, Aitor Blanco, Fernando López, Nacho Calvillo, dos para Alejandro Suárez en el equipo local, aparte de una roja, y en la Deportiva Cabrero, Teo, Bornes y Mantecón. La de Cabrero me parece además que es la cuarta. Que fue un poco de coña, sí, esa tarjeta, el porque árbitro era el más rápido al otro lado del Pisuerga, yo creo, una cosa espectacular. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte, hemos visto que Rubén Vega no pudo empalar en esa jugada, ya era otra cosa, ya dominaba la Deportiva y además se haría más dominadora después de la expulsión que tendría lugar justo después de esta jugada, cuando Ernesto sustituía a Marc Ortega y sí. Fuentes pasaba al lateral. Sí. Creí que ibas a decir justo desde ese momento, precisamente desde ese momento. Yo creo que ya venía del cambio. En la segunda parte ya venía dominando. Sí, sí, había cambiado ya la decoración, el Palencia efectivamente se quedaba sin fuelle y aquí está cómo le agarra muy poco las cosas, hay que decirlas, a Álvaro Corral, a Ernesto, pero se enfadaban ellos, Javi, porque decían que si esto no era una circunstancia manifiesta de gol, es que no, si no lo para, ahí Ernesto se va muy bien, solo. Está solo prácticamente, claro. Quizá aquí la imagen que incluso engaña un poco porque el otro defensa no está en disposición de llegar. Pero es que aunque esté cerca, o sea, Ernesto se va contra el portero mano a mano. Sí, no lo podía parar Aitor Blanco, eso está claro.
Ahora, claro, bueno, es lo de siempre, no sé con quién comentaba yo, es que la Ponferradina también teníamos unos años en que los árbitros siempre eran los máximos enemigos y nos querían hundir y todo esto, y hay que reconocer que ese suele ser un síntoma, Javi, de que las cosas no te van bien, de que tú no estás bien, no funciona. Como el año pasado. Claro, y te tienes que agarrar a algo, ¿no? Yo no creo en eso. Tiempo habrá de todas formas de... Mira Rubén Vega cómo hace daño en la... Bueno, que aquí le hicieron daño a él, pero yo es que no lo puedo... Daño no, el equipo por la banda izquierda en esta segunda parte, ¿no? No lo puedo ver en el centro a Rubén Vega, o sea, allí de Paula haciendo, ¿no? Yo creo que está desaprovechado. Claro, cumplió, pero evidentemente no es su mejor... No es el territorio... Y ayer Ernesto volvió a dar otra lección. Bueno, veo con gusto a Ernesto y Mantecón en la media punta. ¿Qué os pareció? Mantecón empieza a demostrar también que es un jugador de muchos quilates. Ayer, a base sobre todo de trabajo, de sacrificio y demás, le dio al equipo mucha entidad ahí. Y además que puede jugar de cualquier cosa. Ya lo dijimos cuando lo ficharon, ¿no, Javi? Que era un futbolista total, sí, sí. Porque yo me costaba trabajo para explicarle a los... Mira, ese es el gol. Centro de Rubén Vega desde la derecha, remata Mantecón de cabeza y va flojo y al centro para que lo parase el portero, pero da en Luis Cuenca y entra por la escuadra. Ya está la Deportiva desarbolando a un equipo con 10 por las dos bandas y bueno, lo que a lo mejor había faltado en otros momentos o incluso en la primera parte de este mismo partido, las entradas por banda. Sí, sí, es que no hay ninguna duda, es decir, ya pudo marcar Mantecón en el primer tiempo que lo vimos por una entrada por la derecha con centro de Teo. En la segunda parte vemos como al pobre Cuenca este lo destrozan tanto Ernesto como Rubén Vega por la izquierda y ahora el gol llega por la derecha en un centro de... Yo es que siempre tengo muy claro, Javi, que el camino más recto hacia la portería no es por el centro, sino que hay que dar un rodeo y entrar por banda, ¿no? Lo veo clarísimo. La gran diferencia que tiene la Ponferradina respecto a otros equipos es que tiene esa opción perfectamente disponible, aunque se encuentre, ahí vemos a Rubén, Ernesto, aunque se encuentre con problemas para hacer circular bien el balón por el centro del campo, aunque no disponga de la posesión todos los minutos posible, por las bandas hace muchísimo daño. Es que jugadores como Ernesto en la izquierda, Fran en la derecha, Teo, Rubén cuando bascula esas zonas, es un potencial ofensivo tremendo. Otra vez Ernesto, otra jugada. Pues fíjate, al larguero Mantecón, ¿cómo se la ha puesto Ernesto? Es evidente, el otro día el gol se lo puso a Teo contra el Peñasport. Ahora, cuidado, todos reconocemos que Ernesto es un pedazo de jugador y que tiene que jugar. Pero yo también digo una cosa, es decir, que el míster lo explicaba ayer en sala de prensa. Tiene que jugar cuando tiene que jugar. Si, vamos a ver, Amaral no puede ser tan idiota como para tener a Ernesto sentado sabiendo que está perdiendo ahí un caudal ofensivo total. Si Ernesto no juega los 90 minutos o no juega de inicio, es por algo. Y es porque yo creo que tiene una serie de limitaciones y demás que hacen aconsejable utilizarlo cuando hay que utilizarlo. Al fin y al cabo, lo único que queremos, Javi, porque vamos, yo no me casé con ningún futbolista, quiero decir que yo ahí lo que quiero es esa que decís vosotros a Cabrero. Es absurda, Cabrero va por el balón y Alejandro fue a buscar otro balón y se lo puso allí para sacar. Y el árbitro entiende que está perdiendo tiempo. Pues creo que me parece que es la cuarta tarjeta de Cabrero, por lo que ya está percibido de sanción, de suspensión. Pues decía, sí, que al ahí final... En esos momentos el árbitro ya estaba, yo creo, un poco... Sí, había perdido mejor y casi la de las pocas ocasiones o única de Rubén, Club de Fútbol Palencia en la segunda parte. La réplica contundente, aquí Ernesto tuvo el segundo. Así le marcó al Athletic, ¿pudo ser, Paco? Pudo ser. El día del 5-0 yo creo que metió aquí Ernesto un gol así, que se quedó solo delante del portero y le hizo... Y ayer pues debió de intentar repetir y no le salió, pero vamos que... Posición para rematar más bien con la pierna derecha. Sí. Pero vamos, que quiero decir que nosotros lo que queremos es ver ganar a la Deportiva y no nos importa demasiado quién juegue, pero... Fue a Real Unión. Pero... Es más, ayer estamos viendo también las ocasiones, sin esa brillantez, pero el equipo vemos que pudo haber ganado perfectamente por 3 goles de diferencia. Sí. Pues final del partido, 0-1 para la Deportiva.